Buenas noches. Buenas noches. Pensé que estaba solo aquí. Perdón. Aquí estamos. De Tokio va. Sí, hombre. Lo doy. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Can you hear me? Hello, students. Hello, teacher. Good evening, teacher. Hey, welcome, welcome to today's class. It's Friday. It's Friday's class, huh? Teacher. Welcome, welcome. How are you? Very good. I'm pretty good. I'm fine. Thank you. How are you, teacher? I'm very happy today. Today is Friday. We have weekend coming up. So it's a special. It's a special. It's very special. I'm very happy for that reason. And I'm very happy for having my class with you. I'm very happy to help you with your English classes. Así que vamos a esperar a sus demás classmates. Y vamos a tener una hora de clase de inglés, all right? Welcome, everybody. Teacher Caleb here. Let me see how many students we have. Tenemos solo 15 estudiantes. Wow. Buenas noches, Patty. Good evening, Tatiana. Hello, Marlon. Welcome to class. How are you, Marlon? Very good. Are you happy today? Are you happy today? Are you happy today? Hello, hello. Welcome, Elena, Tatiana, Stephanie, Ricardo. Hello, Rick. What's going on? Yes, hello. I am very happy to share. Ready to practice your English. Ready to practice. Ready to practice, huh? Yes, I'm ready. There you go. That's the attitude. That's the attitude. Okay. Sure. Tenemos que. Dígame, dime. Are we going to play Kahoot right now again? You like Kahoot. You like Kahoot. Yeah, huh? I like it. Yes. Ayer lo alcanzamos a terminar ayer, sí, ¿verdad? Sí. Yes. Estuvo buenísimo. Hacemos la revancha ahora, ¿qué dices? Yay. Sí, ayer nos hicieron arrasados, definitivamente los chicos, no sé qué les pasó ayer. Estaba en mi teléfono y en el teléfono es bien difícil. En el teléfono es más difícil, o sea, en la compu sale mejor, ¿verdad? Sí, porque, bueno, yo me tenía que salir de la de Kahoot para entrar a Zoom. Ajá. Y así. Sí, es verdad, tienes razón, porque como en el teléfono estás conectada en Zoom, entonces necesitas hacerlo de otro dispositivo. Eso mismo iba a decir yo ayer, teacher. Ajá.
Y era, además era la primera vez que lo veía, francamente. Ay, vale. Ah, ¿en serio? ¿No lo conocían? No, la verdad no. Ajá, súper, súper, me alegra mucho. Entonces, sí, es una aplicación nueva. De hecho, uno puede crear su propio Kahoot. Solo que hay que tener tiempo para crearlo, eso sí, ¿verdad? Pero me parece bien bonito, bien dinámico, bien competitivo y divertido a la vez, ¿verdad? Ir ahí viendo los compañeros. Pichero, dime. Ponga la revancha hoy, pues. Ey, pero quieran los tres chicos, unos tres chicos ahí, primero, segundo y tercero, porque ayer nos arrasaron, chicos. Por eso, oye, venganza ahora. Ah, chivísimo. Bueno, los demás no se han conectado. Háganme un favor, quiero ver. No, no me abrió el WhatsApp. Permítanme. Voy a ver si me abre el WhatsApp para poner un mensaje. Quizás es que no contábamos con que teníamos esta clase ahora, la verdad. Y a mí se me había escapado. Entonces, es probable que muchos de sus compañeros no sepan que ahorita estamos en clase. So, si puedo conectarme acá en WhatsApp web para enviarles un mensaje. Si no puedo, les voy a pedir que me ayuden con eso. Give me one second, please. Ahora quiero que aprovechemos este día para hacer como que un repasito de lo que hemos visto, cosas importantes de lo que hemos visto. A veces se nos van olvidando las cosas si no las practicamos. Entonces, es importante que hagamos eso este día. Esas preguntas, ¿verdad? Esas dudas, las dudas que tú puedas tener pueden ser las mismas dudas de otro compañero. Entonces, es importante que me hagan esas preguntas. Es lo que me gusta de ustedes, chicos. Ustedes preguntan, son bien preguntones y eso es buenísimo. Eso es buenísimo para el proceso de aprendizaje. Bueno, este está abriendo ahorita. Vamos a pasar a asistencia mientras tanto, ¿ok? Sí. Tenemos viernes. Perdóname. Hoy es viernes 10. Pero no me han puesto acá para pasar la asistencia. Bueno. 10 de marzo, bueno, yo aquí le voy a poner. Amalia Gabriela Pérez Argueta. Present teacher. All right. Daniel Enrique Martínez Velázquez. Y Elena Marisol Peralta Amador. I'm here, teacher. Awesome. Enrique Aurelio Solís Martínez. Hazel Rocío Pastrana Enríquez. Present teacher. Thank you, Hazel. Ileana Elizabeth Hernández Juárez. Jacqueline Elizabeth Cayos Rivas. Jonathan Levy Gámez Abarca. José Augusto Hernández Fernández. Present teacher. Thank you much. Karen Jamilet Pérez Martínez. Lilian Elizabeth Aguilar Hamburger. María Elizabeth de la O Maldonado. Marlon David Peraza Chiquillo. Present teacher. Super. Marvin Nivardo Escobar. I'm here, teacher. Already. Mauricio Enrique Crespin López. Mélida Guadalupe Canales Cruz. Natalia Beatriz Flores Mejía. Neri Gabriel. Ella está trabajando.
Está trabajando, ok. Neri Gabriel Villagrán Sandoval. Patricia Yamilet Martínez Landaverde. Present. Entonces, Patricia. Entonces, Ricardo Belloso Ruiz. Present teacher. Ricardo. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Present teacher. Okay, thank you. Stephanie Daniela Maltés Vázquez. Present. All right. Tamar Alexandra Portillo Melara. Present teacher. Okay, thank you. Tatiana Lizeth Ramos Gómez. Tiffany Guadalupe Martínez Méndez. Present. All right, welcome. Verónica Abigail Martínez de Reyes. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Wilfredo Bonilla Álvarez. William Benjamín Clara Galdames. Present teacher. Welcome, Will. And Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Present teacher. All right, muy bien, excelente. A ver, ¿cuántos estamos ya? We are 16. Wow, tenemos como unos 10, 9 estudiantes ausentes. Bueno, es por eso vamos a aprovechar a hacer nuestra Hola, review. Teacher. Hola, Miss. Profe, bienvenida. Se me ha desconectado. What's your name? Tatiana Lizeth. Tatiana Lizeth Ramos Gómez. Sí. Gracias, Tati, por conectarte. Entonces, guys, vamos a hacer un little review. Bueno, lo que vimos ayer. A ver, ¿quién me acuerda lo que vimos ayer? Prepositions. Prepositions. Ok, por ejemplo. In, behind, in front of. Behind. Under, next to, under, in, on, behind. Excelente. Teacher. Dígame. Give me a please second, please. A few seconds. Yes, no problem, no problem. Vamos a esperarla entonces. Decíamos algo de las prepositions. Y decíamos algo de un tal artículo. ¿Quién nos refresca? ¿De article de? Ajá. El artículo de. El artículo de, ajá. ¿Qué significa el, la, los, las? Entonces, uso una preposición y justo después de la preposición de location, uso el artículo de, ¿verdad? Para describir dónde está el objeto que está en cuestión. Veamos. Ok, guys, hay muchas más preposiciones, debo decirles. Hay muchas más preposiciones. ¿Me ayudan con el audio, por favor? Vamos a ver quién es el de eso. Recuerden, guys, que todos tenemos que tener control de su micrófono. Ricardo, ¿eres tú? Sí, Ricardo, tú eres. Te voy a poner mute porque tenés mucho ruido ahí. Ve a un lugar donde tengas, pues... Sí, señor, sí, ya me cambié. Ah, perdón. Súper. Bueno, les decía, guys, esta es como una introducción. Yo les decía cuando vimos este tema que las preposiciones son algo tan mágico que nos permiten expandir nuestro léxico en inglés. Entonces, estas primeras preposiciones, conózcanlas como una introducción, porque hay muchas más preposiciones. Entonces,
Vamos a hacer el ejercicio que nos quedó pendiente de la plataforma. Let me share my presentation here. Sí, let me see. Let me share my presentation once again here. Muy bien. Okay, guys, there you have some exercises. Hagamos esos ejercicios ahí. Tenemos, bueno, ya está el primero. Dice, the books are in the book bag. Veamos los otros. Escríbanlos en sus notes. No sé si están usando cuaderno o están usando un file ahí. Escriban 2, 3, 4, 5 y 6 con las preposiciones de acuerdo a las imágenes, ¿ok? Ok, teacher. Les doy unos 5 minutos. 5 minutos y revisamos. All right, ¿cómo vamos, chicos? How are you doing? How are you doing? ¿Preguntas? ¿Dudas? Questions?
Yo tengo una duda. Vamos a hacerlo conforme a las imágenes, vamos a ir respondiendo, ¿verdad? Ajá. Si te fijas en el primero, los libros están adentro de la mochila, ajá, ¿verdad? Entonces la preposición que usamos ahí era in. Y según, ajá, lo que hemos aprendido... Y si está enfrente, abajo, sobre, correcto, el... No te olvides del artículo de justo después de la preposition. Ese es el orden. Ok, ok, gracias. Alright, alright. Necesito que los trabajemos. Dime, dime, dime. Chair, es silla, ok. Sí, chair significa silla. Uh-huh. Chair es la silla. Ok, ok. Uh-huh. Take your time, tómense su tiempo, analicen la preposición que van a usar. Take your time, please. Tenemos 2 minutos más. ¿Cómo se dice periódico en inglés? Repeat, repeat. ¿Cómo se dice periódico en inglés o no es periódico el que está encima de él? Sí, se dice newspaper. Ah, news, gracias. De noticia, ¿verdad? Y paper, que es papel unido. Newspaper. Uh-huh. A ver, ¿qué dicen acá en el chat? Dicen... Let's check... Ricardo, teacher, no sé si escucho que le respondí, no escucho nada, oh my God. Ya estamos, creo yo, ya arreglamos ahí. Replying to, no escucho nada, nos dan 5 minutos para completar. Ok, sí, the chair is, así es, the chair is, luego pones la preposición, luego pones el artículo, right, y luego pones el otro objeto. Okay, time is up, people. Number two, about the DVD player, let's go. The DVD player is next to the TV. Oh my goodness, lo dijeron todos juntos, así al unísono, wow. The DVD player is next to the, qué bien claro se le escuchó, Miss, next to the TV. Yeah. Puede ser TV, puede ser television, como ustedes prefieran. Ok. The DVD player is next to the TV. ¿Es correct? Guys, ¿es correct? Yes. Correct. Yes. That is right. That's correct. That's correct. That's right. That's right. Diga, that's right. That's right. Mm-hmm. That's right. Es más usual decirlo así. Eso es correcto. Siempre me va esa llave, no sé por qué. That's right. No, that's quiero poner right. El exclamation mark. Ahí está. Ok, number three. Where is the map in relation to the newspaper? The map is under the newspaper. It's correct. The map is under. Está debajo. The newspaper is on the map. Yeah, but the map is under the newspaper. ¿Se entendió eso? Yes. Yes. Ajá, o sea que el periódico está encima. El mapa está abajo. The map is under the newspaper. What about number four? Where is the chair in relation to the desk? The chair is behind the desk. Excelente. The chair is behind the desk. Aunque choquen ahí dos de, ¿verdad? The desk. The chair is behind the desk. The desk. Okay. Number five. Mm-hmm. Where is the wallet? In regards to the, or in relation to the bag or purse? On the purse. Under the purse.
La billetera es la que está acá. Me ponen mute ahí, por favor, la que tiene el perrito. My God. The wallet is under the ¿cómo se llama cartera? No sé cómo se dice cartera. Purse. On the back. Ah, cartera de mujer, se dice purse. Sí. Pueden decir también bag, pueden también decir bag, como cualquier bolsa, ¿verdad? Bag. ¿Qué otra forma? Solo esas. Acuérdense sí, que billetera para caballero es wallet. Wallets. Ajá, también existen wallets que son como femeninas, ¿verdad? Entonces, esa que está ahí es una wallet. Y la wallet está encima, sería the wallet is on the purse. On the purse. No. Es on, Ricardo. Está encima. Perdón. Es on, perdón. Es cierto. Sí, señor. The wallet is on the purse. The purse. A ver, pongámosle papa caliente ahí a purse. Purse. Where is the cell phone in relation to the address book? The cell phone is in front of the address book. Yes, the cell phone is in front of the address book. Excellent job. Bueno, les acabo de mandar un link. Pueden intentar ingresar a ese link. Se los mandé al WhatsApp. Es un juego. Está basado en prepositions. Con este juego vamos a aprender un par de preposiciones nuevas. Me dicen si lo pueden abrir. Se trata de un ratoncito, ¿verdad? Que tenemos que decir dónde está el ratoncito. Ahí está, ¿lo abrieron, chicos? Pues digamos que sí. ¿Sí? Vaya, se trata de que ahí tenés que ver dónde, en qué posición está el ratoncito. Y te da las opciones de las preposiciones que puedes usar. Ahora, juguémoslo los que tienen acceso y me van diciendo las preguntas que tengan, porque ahí ustedes van a ver nuevas preposiciones. Parece que está cargando. Pero no me carga a mí. ¿A alguien le abrió? Sí. Ya están ahí adentro ustedes, ya están probando. Yes. Démosle, entonces. Y van a encontrarse preposiciones que no van a saber. Aquí estoy para ayudarles. Me dicen cuál es. Al final les tiene que dar un score, como cuántas buenas sacaron, y eso me van a compartir. Marlon, ¿cómo vas, Marlon? ¿Te abrió? No, me estaba cargando, pero no, ya no me cargó. Sí, creo que también ahí el Inter tiene que ver. Tienes que tener buena conexión de Inter. Ojalá que puedas abrirlo. Ya contesté, teacher, ¿de ahí qué se hace? ¿Qué pasó? Ya contesté una, pero no me pasó nada, no me caminó. ¿No te caminó? Ah, pues qué es. Hola, mi teacher, no me abre.
No te abrió. Parecen otras preposiciones. Between, parece que es. Between, excelente. Entre. La vamos a poner acá. Beside, parece que es. Vamos above tomando two. Nota. Espérate. Between. Between es en medio de. En medio de. Entre algo, entre dos cosas. A ver, otra. Above. Above. Va, above. Repitamos above. Todos. Above. Above. Es arriba, no encima. Oh. Es arriba de algo, arriba. Above. A ver, ¿qué otra nueva? Pues por ahorita solo esas para mí. Beside. ¿Cómo? Beside, ¿es así? Beside. Yes or no? Yes or yes? ¿Cómo no? Te tiene que dar el score, William. Te dice si son 10 de 9, 9 de 10, no sé. Te tienes que dar cuántas buenas tuviste. A mí no me dan nada, teacher. Ya terminó. ¿Cómo? No le he abierto nada. No he pasado la primera, solamente le puse donde estaba la proposición de ir para allá, no me pasó. Ah, pues refresquelo. Y vuélvalo a iniciar. ¿Alguien más? Any other preposition, please? Below. 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 Below, ajá. Below. Así, ¿verdad? Below. Yeah, below. Vaya, uh-huh, below, yes. No se vayan a confundir. Porque tenemos under. ¿Se acuerdan de under? ¿Qué era under? Debajo. Debajo de algo. Por decirles algo, uh-huh. Under the chair, under the bed, under the car, debajo. Below es abajo, no es debajo. Abajo. Perdón, sí. Así como above es arriba, above, below es abajo. Y ambas se pueden usar como la misma expresión. No, porque acuérdate de que below es abajo. Yo puedo decirte en un examen, answer the questions below. Contesta las preguntas que están abajo. En cambio, under dice que está debajo de algo. Por ejemplo, the dog is under the car. Y el perro está debajo del auto. Okay. Cierto, diferente de la expresión ahí. Mm-hmm, that's right. Let's see. Bird to be. Y los demás, chicos, no me comentan nada. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Teacher, tuve 8 de 10. Oh, that's nice. Estamos bien, miss. ¿Quién más? A mí me salió 7 de 10, solo que al principio no entendía cómo contestarle. Ah, pues por ahí vino quizás el margen. Pero bueno, les dejo ese jueguito, guys, para que sigan ahí practicando sus prepositions. ¿Quién más tiene score? Tengo 9 de 10, pero no me da el final, sino que le tomé captura justo cuando respondí la pregunta para el 9 de 10. Bueno, pero eso está excelente. Quiere decir que solo fallaste en una. Sí, esa era mi duda. Aparece en la cortina. Ah, arriba, pero sería... No sé, ajá, ¿cómo sería? Va, espérate, ¿qué te sale? Aparece como colgado de la cortina y yo le di al principio, sale... Behind the curtain. Yeah. La otra es under the curtain, algo así. No. ¿Y el ratoncito dónde está? Arriba, colgado.
Lo voy a volver a hacer y quiero ver si me sale de nuevo. ¿Qué podría ser above, entonces? Above, que es arriba. ¿Cuál le dice tú? Under. Bueno, sí, intentalo de nuevo. Me llega. Okay. Intentalo de nuevo. ¿Alguien más? 7 de 10. All right, Miss. 7 aún pasa, Miss. 7 es pasable. No worries. Yeah. Y entonces, practíquenme. 8 de 10. 8 de 10. Nice job. Nice job. Ahí vamos. I like it. I like it. I like it very much. Good evening, teacher. Vengo incorporándome. Excelente, vaya, revisame el WhatsApp, porfa, bienvenido, por cierto, revisame el WhatsApp, ahí te acabo de poner un link con un juego, es un juego en ese link que es, ajá, es basado en las prepositions, encontrarás ahí nuevas preposiciones que debes pues aprenderte y practicar también, ok, tenemos unos 5 minutos más para jugar ahí, go ahead. Lo quiero volver a intentar, pero ya no encontré el link. Le tenés que dar refresh, ahí tenés que refrescarlo mejor. O te salís y vas al WhatsApp y le das clic otra vez al link. Y es que me salí, pero ya no lo encuentro en el chat. Ah. Ahí está, chicos, o lo borraron, ¿o qué? Ahí está. Ahí está, compañerita. Vaya, por favor, al grupo y completamos ahí. Prepositions of location. El ratón es que está cargando. Ajá, es correcto. Es la referencia, es el ratón. Prepositions. Quiz. Point to different places in the room. To learn the picture. Yep. Click to mouse to start exercise. O sea, ¿qué le vas a dar al clic al ratón? Me acaba de salir esa situación que dijo que el ratoncito estaba como colgando de la cortina. Ajá. Y la respuesta es... la preposición es arriba del sofá. ¿Cómo se pronuncia? Above the sofa. Ajá, así era la preposición de ese. Gracias, muy amable. Vaya compañero ahí que había salido malo. Mira, trabaja en equipo. Es que somos geniales. We the best. Los demás no me han dicho nada. How are you doing with your game? ¿Ah? Me cargó a mí. ¿No te cargó? A mí ni me cargó. Ah, pues no, ya es personal eso, chicos. Yo estoy intentando ver cómo responder. I have a question. Yes, miss, go ahead. La preposición beside. Beside es la preposición hermanita de la preposición next to. ¿Te acuerdas de next to? Oye, sí. Entonces son hermanitos. Ah, bueno. ¿Quién más? No more. Got it. Se me frizó. Bueno, entonces ahora, ¿cuántos ya terminaron? You guys finish? No, se me frizó a mí. Oh, I'm sorry. No se preocupe. Le queda el link ahí, guys. Guárdenlo en sus favorites, por favor. Ahorita vamos a un examen. ¿Están listos para el examen? What? Yes. Vaya, probemos sus conocimientos. Váyanse a este link que les acabo de mandar. Ahora se los mandé en Zoom. Este es un quiz que tienen que hacer.
Son 10 preguntitas usando prepositions. Hagamos el quiz individual sin ver nada, ¿verdad? Sin ver apuntes, sin nada. Quiero que no vean nada, que analicen las prepositions que hemos aprendido. Y pues si no, si hay algo nuevo, pues ahí sí pueden revisar, no hay problema. Pero en la medida de lo posible respondamos el quiz. Quedo atento a esos resultados, chicos. Let's go. Ok, teacher, ahorita. Tenemos 10 minutos para el quiz, contando desde ahorita, 10 minutes. Let's go. Finish. Uh-huh. What's your score? 9. 9. All right. Excelente. Okay, ahorita paso el dato. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Finish, teacher. Okay, what's your score? My score is 8. 8, isn't bad, huh? O sea que ya tenemos ya un conocimiento, miss, de las prepositions. Right? ¿Qué más? Permítanme un instante, chicos, que se viene el agua. Tengo que entrar mi moto. 1 second, please. Finish. Phoenix. Finish, teacher. En la parte del porcentaje que les aparece abajo, esa es la nota, porque a mí me sale el 80%. Eso es. Yes. Yo creo que sí.
Bueno, ¿qué les pareció? ¿Hemos aprendido nuevas prepositions? Yes, teacher. Que me alegra. Apúntenlas, por favor, en sus vocabularios y tratemos de usarlas. Vámonos al Kahoot Competition. In Kahoot, we have the revenge today. Ya saben cómo ingresar, ¿verdad? You go to www.kahoot.it, ingresan 791-0007 y ahí está. Let's go, people. Sign in. Pueden darle el código QR code también si se puede ahí. Hey, sir. Ah, nice picture. ¿Y ahora qué nos vamos a ganar? Ahora, mire qué buena pregunta, mis. A ver, ¿qué sugerencias? Suggestions. Una pizza. Una pizza, ¿verdad, mis? Ya es hora de una pizza, ¿cierto? Teacher. Ajá. Teacher, perdón que lo interrumpa. Dime. Dice que yo tuve problemas con el internet y hasta ahorita acabo de terminar el otro ejercicio. Ajá. ¿Cuál hiciste? ¿El quiz? Sí, correcto. Ok, ¿y cuánto sacaste? Pues fíjese que 100% dice. Excelente, caballero. Estamos con todo. Dese ahí un pat on the back, una palmadita en la espalda. Good job. Vaya, todo lo que es arriba de 7, yo soy feliz. Ajá. Ah, pues ya me saqué 7. I'm happy. Password. Y esto que hubo unas t-shirts adivinando porque aparecían unas de como below, no sé. Uh-huh. Y tuve que buscar el traductor qué significaba. Va, perfecto. Pero entonces dos cositas, guardame ese link a tus favoritos para que juegues siempre y tomamos nota de todas las prepositions que nos han salido en esa aplicación, ¿ok? Y ahora habemos menos, somos 17. Que lo reenvío. Ajá. Claro, Miss, claro, con mucho gusto. Ahí lo puse en el chat, teacher. Este hombre genial, gracias. Perdón. O sea. Ahí estamos, Rick, me llega, Rick. ¿Dónde es tú? Cajón. Yo creo que... ¿Cuántos vamos? 10. Faltan, chicos. Faltan 7. Vamos. ¿Quién más? ¡Nibardo! ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No sé cómo hacerlo. No encuentro el enlace. Guys, háganme un favor, pónganle ahí en el chat, pónganle a la compañera www.kahoot. Ah, aquí está, lo puedo copiar yo, permítame. Esto es lo que usted va a poner en su browser, ¿verdad? Ahí se lo puse. Ponga eso en su browser, le da clic y luego le va a pedir el PIN number que tenemos acá, justo in front of you. Yes. En lo que no empiece el juego, teacher, usted no va a dar el segundo módulo. No. Muy dudable, Miss. Ay, pero me gusta cómo da la clase, de verdad. Muy gracias, comprensible. Muy amable, Miss. Aunque poco a poco se le va exigiendo más, ¿verdad? Poco a poco es menos español, más inglés. Right? Es probable que nos volvamos a ver en un módulo futuro. Cuando vayan a intermedio, quizás. ¿Qué? O avanzado, porque ustedes van a terminar el modelo. Este programa, ustedes se van a graduar, ¿es correcto? Sí, claro, esa es la meta. Incluso con los trabajos, ¿verdad? Por favor. Sí, cuando quieran que los... Ahí en call center o t-shirt. Cuando estén listos del avanzado, me escriben, guys, y yo los voy a ayudar en su proceso para que queden en el call center, ¿ok? Los vamos a referir también. ¿En serio? Sí, en serio.
Super serious, super serious. Tengo 15 participantes, me faltan 2. Pregunto, ¿ustedes 2 que faltan tienen acceso o no? Will I am, dice. That's funny. Va, creo yo que ya creo están. Que ya, no sé si aparezco. Ay, Dios, se me salió alguien. Bueno, démosle así. Let's go. Pantalla estaba queriendo seleccionar. Tan linda. Mire, a todos nos pasó eso. All right. Muy bien. Me gusta que de abajo por eso. Ahí vamos, ahí vamos. It's a question. Ahí está. All right, I like it. Tamar, Tamar, look at her. Come on, boys, come on, boys. I am a teacher. I am a teacher. Elena is on fire. Mariana is an English student. She studies English. Sabrina, wow. Y solo chicas. Y mis chicos, pues, where are my boys? Hoy me está fallando la aplicación. Okay. Los de teléfono tenemos que correr para hacer esto. Sí, ¿verdad? Lo de, es más difícil en el cell phone, ¿verdad? Tenemos que correr. Ya está ganando. Se pone lento también. Sí, es cierto. Bueno, es que las chicas todas están en computadora, creo yo. Tamar, nadie la baja. Tamar, miren, Hazer, Sabrina, Tamar, ahí está todo. O sea, que esto marca quizás por la rapidez en que contesta. Es cierto. Muy buen punto. The sooner is the better. El que más rápido lo haga y correctamente gana más puntos. Very well. All right, estas chicas van turnándose ahí al primer lugar. Ni en el quinto lugar aparezco. Faster, Rick. You gotta be faster. Más rápido. Aquí yo veo que las chicas de un solo contestan. Yo creo que ya se saben las the answers.
Estuvo dividido. Gabby isn't old, she's young. See? That's what I'm saying. They're taking turns on the leadership. Is Rosangela an English student? It's a question. It's a yes, no question. Hey, sir. Come on, guys. Come on, guys. You can do it. Nivardo is the guy representing the boys tonight. Let's go, Nivardo. We trust you. How old are you? Very well. Sabrina is back on top. Traba el cel, teacher. Ah, será. Ya nos ganaron, creo yo. Sí, porque cuando usted le está dando la respuesta, no, todavía no me ha salido a mí. Female power, aquí, poder femenino. Congratulations. Le dimos ventaja. Miren qué contenta sale Sabrina ahí. Oh my God, that's great. Great. Vámonos al último punto, chicos. The attendance. Thank you in advance for joining the class. Desde ya, gracias por haberse conectado, guys. Yo sé que es un día de no clase para nosotros, pero gracias por hacer ese esfuerzo. Ahora ya estamos solventes. Ya vamos al mismo ritmo que los demás y ese era el objetivo. Así que cerremos con la asistencia. Ok, Amalia Gabriela Pérez Argueta. Present, teacher. Daniel Enrique Martínez Velázquez. Elena Marisol Peralta Amador. Present. Enrique Aurelio Solís Martínez. Heise Rocío Pastrande Enríquez. I'm here, teacher. Thank you, Eliana Elizabeth Hernández Juárez. Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Jonathan Levy Gámez Abarca. José Augusto Hernández Fernández. Present, teacher. Karen Jamilet Pérez Martínez. Lilian Elizabeth Aguilar Homburger. María Elizabeth de la O Maldonado. Marlon David Peraza Chiquillo. Present, teacher. Marvin Nivardo Escobar. Present, teacher. Mauricio Enrique Crespín López. Present, teacher. Awesome. Melida Guadalupe Canales Cruz. Missing in action, huh? Natalia Beatriz Flores Mejía. Neri Gabriel Villagrán Sandoval. Patricia Yamilet Martínez Landaverde.
present. Bueno, y aquí ya estamos. Quiero ver Tatiana Lizeth Ramos Gómez. A mí no me sonó. ¿Sí estás, Tati? Sí, aquí está, aquí está presente. Thank you so much. Ya voy contigo, Ricardo. Perdón, perdón. Ya te tengo acá, espérate, quiero ver. Wilfredo Ricardo Belloso Ruiz. Sí, como en la primera te pasé, sí, aquí es. Estabas, no problem. Ah, okay. Verónica Abigail Martínez de Reyes. Absent. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Absent. Wilfredo Bonilla Álvarez. Present, teacher. Thank you much. William Benjamín Clara Galdames. Present, teacher. And William Elizabeth, perdón, Yesenia Elizabeth Cañas Pascual, are you there? I'm here, teacher. All right, ladies and gentlemen, los dejo entonces descansando. Los veo el lunes. Happy weekend. See you on Monday. Bye-bye. Thank you. Bye, teacher. Thank you, teacher. Sweet dreams, everybody. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. My pleasure. Bye-bye.